Hola amigos, en junio del 2017, durante el 21 Encuentro de Amor y Vida que se llevó a cabo en Madrid, elaboramos tres talleres diferentes. Uno era de leches vegetales, de elaboración de diversas leches vegetales. Otro era de elaboración de productos de limpieza, que ya conocéis porque hice un episodio, el número 108 del programa Amor y Vida TV con ese taller. Y otro era de elaboración de leche dorada. Pues bien, el episodio del programa Amor y Vida TV de hoy va a tratar sobre eso. Va a ser sobre ese taller, el de la elaboración de la leche dorada. Y la considero especialmente beneficiosa para la salud por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antibióticas y analgésicas, entre muchas otras. Porque de hecho la achacan más de 150 propiedades beneficiosas para la salud. Así que vamos a por ello. ¡Empecemos! Es muy simple de hacer, viene muy bien para problemas tanto desde constipados como inflamatorios, todo tipo de artritis, artrosis, depurativos, dolores de cabeza, para tener energía cuando no se tiene. Es antimicrobiana, reduce los niveles de azúcar en la sangre, evita el asma, la trombosis, el infarto, la esclerosis múltiple, suprime los síntomas del Alzheimer, mejora la cura de las heridas, fortalece el sistema inmunológico, mantiene el colesterol a raya, combate la dermatitis atópica, favorece la circulación de la sangre, facilita la digestión, ralentiza la alopecia o caída del cabello. Es una bomba, digamos, ¿no? La leche dorada tiene un sabor dulce y hay muchas formas de prepararla. Yo os voy a enseñar el modo que a mí más me gusta y, por supuesto, la vamos a hacer vegana. Dentro de este tipo de preparación que te voy a enseñar, puedes hacerla de dos modos. Una es elaborártela por completo diariamente y tomarla así fresca, y otra es preparar la masa base que vas a tener, a mantener en el frigorífico por 10 días, y cada día de esos 10 cogerás una parte con la que te prepararás de un modo instantáneo la leche dorada. Y así no te requiere tener que estar todos los días calentando con el fuego. La leche dorada, la base importante de ella es la cúrcuma, que para activarla, sacar la curcumina, se mezcla con pimienta y una sustancia grasa, ¿no? Y luego hay quien le añade canela, hay quien le añade jengibre, hay quien le añade clavo. Yo cuando la he hecho con coco, con cúrcuma y con jengibre y pimienta. Entonces os voy a enseñar la base y desde la base ya se pueden ir añadiendo otras cosas. Lo primero que se hace es la pasta de cúrcuma. Para hacer la pasta de cúrcuma vamos a emplear el cazo y el fuego. Uno. Esto es cúrcuma natural, biológica. Yo la empleo cúrcuma así, natural directamente, y la rayo. Pero la cúrcuma mancha muchísimo las manos, la ropa si cae algo, y luego cuesta que se quite. De hecho, mi teléfono aquí está medio naranja amarillo, de que incluso aunque te laves las manos, sí, se queda un buen tiempo. Entonces, otra alternativa es una forma rápida, la cúrcuma ya en polvo. Lo que pasa es que no tiene nada que ver, pero bueno, para el taller, para que aprendáis, y porque si queréis, hay la cúrcuma fresca y tenemos guantes de látex, el que quiera hacerlo lo puede rallar de la cúrcuma fresca. Pero si no, pues se hace de esto. De un vaso os echáis de cúrcuma una cuarta parte del vaso. Me preguntan si cambia el sabor al emplear la cúrcuma en polvo y no fresca.
Sí, cambia bastante también. Y propiedades, quieras o no, algo pierden. Aunque una leche dorada sacada de cúrcuma en polvo es también muy efectiva para la salud. ¿Y si la haces rallada, esa cantidad de...? Esto es cuando te quieres hacer la pasta base. La pasta base te dura unos 10 días, más o menos, en el frigorífico. Entonces, yo cuando hago la leche dorada, empleo tan solo un tubérculo. Así, y pequeñito, no de los grandes, no más. Y lo rayo y para el día. Y ya está. Esto es cuando te haces una pasta base, porque sobre todo el que tiene un ritmo de vida o cuando está con un tratamiento diario, y entonces esta pasta base te va a durar 10 días. Entonces cogéis más o menos, sí, un cuarto de vaso, lo echáis en el cazo, dos. Ahora el doble de agua de la cúrcuma que habéis echado, tres. Y luego media cucharadita de pimienta negra. La pimienta negra lo que va a hacer va a ser activar la curcumina. Los suplementos de cúrcuma muchas veces viene combinado con pimienta negra. Sí, cuando no viene combinado con pimienta negra, yo no aconsejo tomarlo, porque la curcumina es lo que es efectivo, lo que es especialmente antiinflamatorio de la cúrcuma, entonces apenas hace efecto. Cuatro. Y ahora encendéis el fuego y lo estáis removiendo todo el rato, hasta que se queda como una pastita, como un paté. Fuego medio suave. Y no tiene que hervir, ¿eh? No le dejéis hervir porque si hierve pierde las propiedades. Y cuidado que mancha mucho, ¿eh? Y cuesta que se quite de la ropa, de hecho se emplea como tinte. Con esto ya tienes la masa base que puedes guardar 10 días en tu frigorífico. Ahora vas a preparar tu dosis diaria. Uno. De la mezcla que habéis hecho, un cuarto de cucharadita cada uno. Dos. Si queréis añadirle jengibre, este es jengibre ecológico, rallaros un poco. Me preguntan si han de pelar el jengibre. Yo lo hago con la piel, porque es ecológico. ¿Cuánto de jengibre? Ahí es al gusto. Pues más o menos empleo un trozo así. Tres. Ahora le echáis de o leche de coco o aceite de oliva o aceite de girasol o aceite de linaza tenemos de primera presión frío. El caso es que hay que echarle un poco de grasa. Cogéis también una cucharadita de grasa. La meta de la grasa, la finalidad de la grasa es que si no cuando tú ingieres la cúrcuma la absorbe el estómago. Pero nosotros no queremos que absorba las propiedades de la cúrcuma y de la pimienta en el estómago, sino queremos que se absorba en el intestino para que vaya cogiendo las propiedades poco a poco y sea más efectivo. Por eso le añadimos un poco de grasa y lo meneamos. Y cuatro. La vamos a diluir ahora para que pueda ser como una bebida que te va a durar varios días también. La mezclas con un zumo o la mezclas con una leche. Si la mezclas con una leche tipo almendras, que es más grasa, pues puede ser más efectiva que en un zumo, porque tarda más tiempo entonces en digerirlo en el intestino, va más lento y entonces va absorbiéndolo poco a poco el cuerpo. Y luego eso sí, tienes que tener cuidado porque los dientes se te quedan muy naranjas con la cúrcuma. Con una pajita y entonces no te mancha. Y lo poco que te mancha, te lavas los dientes y se quita sin ningún problema. ¿Es bueno tomarla todos los días? Esto se puede tomar a diario y te es un energizante. Y bueno, y cuando hay problemas de cabeza y todo problema inflamatorio, porque la cúrcuma es especial para ello, y problemas circulatorios también. Y luego para constipados, sinusitis, pulmones. Por el jengibre. Bueno, amigos, espero que el episodio de hoy os ayude a tener una mejor salud, porque ya sabéis que con un cuerpo sano la vida se hace más fácil y tenemos que darle valor, porque gracias a este cuerpo físico podemos llegar a la máxima expresión de la consciencia y con ello vivir, ver y vivir el sentido de la vida. Y que sepáis
que estamos buscando patrocinadores que quieran apoyar ya no solo este programa de televisión, sino también los encuentros de amor y vida. Así que si vendes o produces productos ecológicos, veganos o vegetarianos, si trabajas en la bioconstrucción, en las energías renovables o en temas de crecimiento personal y quieres apoyar, que sepas que somos clientes ávidos y juntos podemos hacer muchas cosas. Y también os recuerdo que en el foro de mi web nuriaragoncastro.com hay un apartado exclusivo dedicado a los ayunos, las limpiezas de órganos, los productos detox, las dietas detox y también otro dedicado a la alimentación y la salud. Seguro que en él encuentras muchas cosas muy interesantes y prácticas que te pueden inspirar en tu día a día para mejorar tu vida. Y muy importante, no te olvides de pinchar al me gusta, compartir este vídeo para apoyarme y suscribirte a mi canal. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Tomas falsas. No sé si se me ve, pero tomas. Tienes que venir más para acá. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Bueno, pues aquí estoy con la mujer más guapa de este mundo. Esto va para tomas falsas, seguramente. Me gusta que me quieran. Mételo, ¿eh? Claro, lo voy a poner, tenlo por seguro. Pues...